Hola amigos, estamos aquí nuevamente en Cocina Vibrante. Hoy, en mi propia versión, vamos a hacer unas deliciosas y crujientes papas a la francesa. Cocinemos. Papas, sal, aceite. Aquí hay un truquito que es bien importante. Yo agarro mi papa y le hago una basecita. ¿Para qué? Para yo poder sacar unas tajadas lo más parejas posibles, porque en la medida en que estén parejas yo puedo sacar unos bastones también muy parejos y a tamaños iguales, cocciones iguales. Lo que me sobre yo lo guardo para otra preparación, no lo desecho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí yo voy cuadrando mi papa y procuro que me queden todos en el mismo tamaño. Primero porque van a estar al tiempo y segundo porque no van a quedar unos más dorados que otros. Ya saqué mis papas del agua, entonces las voy a poner en este paño para darles una secada, para lo que les decía, evitar un accidente en la cocina. Entonces las secamos bien sea en un repasador como este o las secamos con papel de cocina, como ustedes prefieran. Y con una papita muy seca, puedo yo ir midiendo la temperatura del aceite si no tengo un termómetro. En este momento ella está perfecta, porque lo que yo quiero ahora es ponerlas en aceite tibio para que se den la primera cocida. Después de que hagan esa primera cocida, yo las saco, las escurro, las dejamos enfriar y procedemos a hacerles la segunda. Si nos fijamos bien, yo traté de poner solamente una capa de papas para que no queden unas encima de las otras y todas queden perfectamente bien freídas. Y fíjense que la burbuja del aceite es gruesa, pero no está por montones en todo el perol. Esa es la idea. Cuando ellas estén medio transparentes, ya se las voy a mostrar. Miren, han transcurrido escasos 5 minutos. Y ya ellas están blandas por dentro, pero no están todavía doradas por fuera. Entonces voy a apagar y las voy a retirar y las voy a dejar a que se reposen. Ojalá tuviéramos mucho tiempo, las pudiéramos hacer temprano en la mañana y a la hora en que vamos a servir o que llegan nuestros invitados, las echamos a freír nuevamente y quedan absolutamente crujientes. Se pueden guardar en la nevera e incluso en el congelador si usted quiere de un día para otro o más días. Vamos a hacer nuestra segunda freída de las papas. Entonces voy a probar si el aceite está lo suficientemente caliente. Está perfecto. Entonces vamos a echar nuestra primera tanda de esas papitas para que se vayan dorando. Ahorita son otros 3, 4, 5 minutos, no son más, y salen ya. Y nos quedan perfectas, tostadas. Aquí ya nuestras papitas están perfectamente doradas, mírenlas. Se ve el color, ¿cierto? Están divinas, ya las podemos sacar, ponerlas a escurrir y a emplatarlas. En este momento que yo saqué mis papas, es el momento de ponerles la sal. Entonces, aquí yo puedo ponerles la sal, pero también podría ponerles orégano, tomillo, les puedo poner romero, les puedo poner una páprica, lo que quiera, porque ahí es donde se le va a adherir. Así freímos en esta cocina vibrante. Recuerden, amigos, hagan las papitas. Les van a servir para múltiples cosas. Para la hora del almuerzo, para unos snacks, para la noche. Eso tiene infinidad, infinidad, infinidad de servicios. Recuerden, suscríbanse, las manitos así y hasta la próxima en Cocina Vibrante.